Esposa joven. Le pido que entienda. Hilmi y yo estamos en la ruina ahora. Yo le dije a Sassiment que no debíamos molestarlos con esto, pero fue ella quien insistió en que debíamos venir a hablarles. Quizá mejor nos vamos. No digan eso. No es así como pensamos. Pueden quedarse el tiempo que deseen. No queremos molestar. Ustedes ahora se van a alojar aquí. Siempre me hace feliz tener niños en casa. En ese caso, iré a preparar su habitación en un momento. No lo hagas, Fatma. Porque son recién casados. Creo que debe haber una habitación más adecuada para ellos. Claro. Vejille tiene razón. Prepara una habitación dentro de la casa, Fatma. No sabía que todos ustedes sintieran tanto aprecio por nosotros. ¿Escuchaste eso, Hilmi? Sí, lo escuché, lo escuché. Mamá. Sí, hija. ¿Sabes algo del señor Mirza? Me pregunto si encontró a Ruzgar. Sí, yo estaba pensando lo mismo. Voy a llamarlo. Dejaré a Semal contigo. Muy bien. Hola, Mirza. Háblame, Lek. Quería saber si habían encontrado a Ruzgar. Seguimos buscándolo. Por desgracia, aún no hay novedades, Melek. Pero no vamos a detenernos. Está bien. Ser ha estado preguntando por ti. Quiere que le avise si tienes alguna novedad. Él nos avisará cuando sepa algo más. Con este niño conseguiremos a Semal y vamos a terminar con todo este asunto. No creo que sepan de lo que somos capaces de hacer. Ahora entenderán cuán importante es la vida de este niño. Ali, no. Debemos tomar esto con mucho cuidado. Hola. ¿Mamá? Hola, mamá. Oh, hijo. Ruzgar. Hijo. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Estoy bien, mamá. No llores más. Por favor, quiero irme a casa. Hola, doctora. Su tiempo se está acabando. Infórmele a su marido que si no trae a Semal. Esta será la última vez que escuche a su hijo. Hola. Hola. Listo. Está preparada la habitación. Ahora voy a la cocina. Muchas gracias, Fatma. Que Dios te dé consuelo. Rustem, lleve sus cosas a la habitación. Tuvieron un día muy duro. Ve a recostarte y descansa. Que Dios la bendiga, Nujin. Usted tiene un lugar en el cielo. Dios sabe todo lo que ha hecho por nosotros. Está bien, no es problema. Necesitan ayuda. Dios les dará tranquilidad. Buenas noches. Me retiraré a mi habitación. Buenas noches, Madre Nujin. Que descanse, Madre Nujin.
Ojalá descanse en paz. Es lo único que nos faltaba. Casi descubre todo. Tenemos que sacar a Kadim de ahí. Pero el problema es cómo. ¿Cómo lo haremos sin que lo noten? Rustem se irá mañana. Y mañana mismo lo haremos sin que se den cuenta. ¡Uf! ¿Cómo puede ser que desaparecieran? ¿Es que acaso se los tragó la tierra? Hola, Bajar. Aún no lo encontramos. Continuamos buscando. Encuéntralo. Ese hombre de Bran puede hacerle cualquier cosa a nuestro hijo. Si no le entregamos al bebé de inmediato, le hará daño a nuestro hijo. Vamos a perder a Ruzgar. ¿Dónde estás, maldición? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Ruzgar! Taşını haykırsam olmuyor, sussam olmuyor. Yokluğu belirtti sabır taşını, haykırsam olmuyor, sussam olmuyor. Pişman Allah'ım, sen...
Por suerte, mi madre está con nosotros y hay luz en el horizonte. Pero muchos sufren por mi culpa, Semal. Mi madre, el señor Mirza, Pelín, la señora Bajar, Ruzgar, todos están sufriendo. Me gustaría retroceder el tiempo. Desearía poder tener una vida diferente. Solo un momento. Señor Mirza. ¿Cómo está, Sera? ¿Cómo amaneciste hoy? No estoy bien. Sé que todo lo que sucede es mi culpa. Todo es por mi culpa. Usted quiso ayudarme y me llevó a su casa. Y fui un problema. No sé qué decirle, señor. Me da vergüenza mirarlo. Será tú. No cometiste ningún crimen. Tú no tienes la culpa. Entonces, ¿no está enojado conmigo? No. Pero Ruzgar se perdió por mi culpa. Ellos quieren llevarme a mí y hace mal. Todo fue por nosotros. Eso es cierto, Sera. Pero voy a encontrar a Ruzgar. Ya lo verás. Y tú me ayudarás a encontrarlo. ¿Bajar? Mirza está dentro. Está hablando con Sera. Él quiso venir aquí temprano. ¿Y qué es lo que necesitaba decirle? Tranquila. Él no va a decirle que es su padre. Este no es el lugar ni el momento para hacerlo. Solo quería venir a verla. ¿Qué noticias tienen de Ruzgar? ¿Saben algo? En realidad, vinimos para hablar de eso. Sera tiene que ayudarnos, Melek. Es el único camino. Y no hay otra forma. Sera, yo he venido hasta aquí porque necesito que me hagas un favor. Es un poco difícil, pero tengo que pedirte una cosa. Para recuperar a Ruzgar, tendré que reunirme con Debran. Y quiere ver a Semal para entregarme a Ruzgar. No, no voy a darle a Semal, nunca no. Tranquila. De hecho, no vamos a darle a Semal. Vamos a tenderle una trampa. Pero yo también iré con Semal. No permitiré que me lo quiten otra vez. ¿Qué haces? Déjala descansar. Sera tendrá una cirugía pronto. No puede levantarse de la cama. Melek, ya hablé con el médico de Sera. Ella solo se levantará por unas pocas horas y la traeremos de vuelta a su cama sana y salva cuando hayamos terminado. No tenemos otra opción. Por favor, Sera. Te necesitamos. Bien. Encendí el teléfono y nos llaman. A ver qué dicen. Hable. Escúchame bien. Quiero que me devuelvas a mi hijo, así que te ayudaré. Escúchame. Esta tarde te llevaré al bebé y me entregarás a mi hijo. Está bien. Pero debe traer a Sera junto con el bebé. No puede estar uno sin el otro, lo sabe, ¿no? Voy a hacer todo lo que pueda. ¿Has visto qué bien dormimos? Las camas.
camas son muy cómodas, ¿cierto, Hilmi? Sí, es cierto. Las camas son estupendas y este lugar es muy agradable. Por eso pude descansar. Hace mucho que no dormía tranquilo. Pero debemos estar en casa. Por eso hay que encontrar a dónde ir. Dios santo, cuánto lamento que se hayan quemado sus cosas. Ahora tendrán que empezar de nuevo. Es cierto. Pero mi marido siempre sabe qué hacer. Por eso pronto volveremos a reír como antes. ¡Gracias, señora Vejille! No, espera. Sassiment. Fatma, ¿qué sabes de la casa de Melek? ¿Quién está ahí ahora? Ya no hay nadie ahí desde que se fue la doctora, señora. ¿Está amoblada y lista para habitar? Todo lo que tiene le pertenecía a Sad. Sumrut, tú seguro sabes eso. Todo debería estar ahí, supongo. ¿Sabes cómo está todo? Claro, por supuesto que sí. Pero entonces, ¿esa casa enorme puede habitarse sin problemas? Bueno, yo no tengo ocupaciones. Tengo tiempo libre para hacer cosas y podría aportar un ingreso extra. Ahora será debido a que tienes una operación, no te puedes mover mucho. La enfermera te dará otro medicamento para que no sientas dolor y estés más tranquila. Y luego te colocarán un corsé para que puedas caminar, ¿comprendes? Mirza, escucha. Debran es un hombre muy peligroso y tú no lo conoces como yo. Melek, Sera no va a estar sola con él. Además, habrá policía por todas partes. Y yo también estaré ahí. No me dejen sola con él. Se llevará a Semal y no volverá. No te preocupes, Sera. Nunca le entregaremos a Semal. Él se quedará bien cuidado en este hospital. ¿Semal se quedará en el hospital? ¿Pero cómo? Muñeco. Sí, llevaremos un muñeco de Semal. Tranquila. No debes preocuparte. Jamás permitiría que ellos se lleven a Semal. Debes confiar en mí. Tenme fe, Melek. Todo saldrá bien. ¿Ya despertaste? ¿Eh? Come algo. No quiero comer. Vamos, niño, morirás de hambre. No te preocupes. Esta tarde estarás en tu casa. Vas a dormir en tu propia cama. ¿Es en serio? ¿Mi padre va a venir a rescatarme? Tu padre no era nada porque es un inútil. Ali, no podemos tratarlo de esa forma. Mírame. Comportándote como un psicópata, terminarás en la cárcel. Piensa mejor en lo que estás haciendo. Vamos, come. Espera, espera. ¡Ah! Esta casa se ve muy hermosa. Es incluso mejor de lo que merecemos mi esposo y yo. Me encanta, este lugar está muy bien. Aquí sus hijos estarán cómodos. Sí, pero no debemos apresurarnos. Sentémonos un momento. Creo que estaremos bendecidos, por Dios. Tranquila, tranquilízate. Por suerte, te tengo a ti como esposa y creo que todo saldrá muy bien. Y lo conseguiremos. Seguro seremos bendecidos. Ahora no, Sassiment. Hablamos luego de eso. Gracias, Fatma. Esto es demasiado. Muchas gracias, de verdad. Estaremos muy felices en esta casa hermosa. Eso espero. Que así sea. Thank you.
Ayúdame a levantarlo. Vamos. ¿Cuándo vamos a irnos de aquí? Esta noche, luego de deshacernos del cuerpo de Kadim. Vamos. Debes tener cuidado cuando te mueves, hija. Shh. Bien, vamos. Prepárate para irnos. Estamos listos. Esperen. ¿Puedo estar un rato más con Semal? Tú no te preocupes. Verás que en una hora estarás de regreso con él. Claro que puedes tenerlo un rato más. Ve con él, Sera, no hay problema. Ven. Dios está contigo, Semal. Te amo tanto, bebé. Si por alguna razón yo ya no regreso, no te olvides de mí, ¿sí? Debes saber que tu madre te quiere mucho. Madre Nuji, creo que ya es hora de ir a dormir. La veo cansada. No. Ahora no deseo dormir. ¿Dónde está Fatma? Quiero otra taza de té. Fatma está ocupada, madre. Yo le preparo el té. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Te sucede algo, Sunroot? ¿Por qué estás tan nerviosa? Estás muy pálida. ¿Qué te sucede? ¿Qué otra cosa puede ser? Defendió a su hijo como nadie, sabiendo lo que hizo con su marido. Y ahora lo de su nieto. Hay muchas cosas en su mente. Ya mejorará. Solo tiene que descansar un poco. Es cierto, debe ser eso. Pero todo cambiará para mejor muy pronto. Sí. Esto va a mejorar. No todo es para siempre. Así es. Seguro que todo se pondrá bien. Yo les traeré el té. Se te ve muy cansada. Ve a dormir un poco. No, estoy bien. La ayudaré con las tazas, con permiso. Si Sunroot llega a decir algo, vamos a tener muchos problemas. Vejille, esto se está complicando. Madre Nujim debe irse a dormir, así podemos sacar el cuerpo. No quiere dormirse. ¿Cómo podemos hacer? No te preocupes. Ella dormirá muy bien. Con esto no despertará hasta mañana. ¡Suéltame! ¡Cállate! ¡Dije que me dejes! ¡Cállate de una vez! ¡Déjame! ¡Dije que me dejes! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Suéltame! ¡Shh! Espera. Por aquí. Estamos muy lejos, podrían escapar. Deberíamos acercarnos. Él es policía. Hay que tomar muchas precauciones. ¡Que te quedes quieto!
Escucha, Kailak. Tú estarás oculto. Ten cuidado. Todos deben estar al tanto de todo. Muy bien. Ya llegamos. No se demoren, por favor. Ya llegamos. ¿Dónde está Ruzgar? Seguramente están en el fondo, que es donde quedamos en encontrarnos. Ahora debemos ir todos juntos, ¿sí? Tranquilos. ¿Será? Tú por nada del mundo debes separarte de mí. En todo momento conmigo, ¿de acuerdo? Yo voy a cuidarte. Todo va a estar bien. Yo voy a protegerte. Eres valiente. No tienes de qué preocuparte, hija. Mirza se encargará de protegerte bien. Así es. Mirza hará todo lo que pueda para que tú te encuentres bien. Bien, ustedes quédense aquí. ¿Qué haces aquí? ¿Estás revisando mis cosas? Estoy acomodando su ropa en el armario. ¿De quién es esta sangre? Hace unos días mataron a unos bueyes y yo estaba ayudando. Seguro que es sangre de los animales. Eso fue lo que pasó. No entiendo. ¿Por qué seguiría la mancha fresca? Ya vete de aquí. Me estás molestando. Yo voy a limpiar esto. Ponte a hacer otra cosa. Yo me encargaré de arreglar todo. Retírate. ¿Qué les sucedió a ustedes? Alguien de mi propia sangre resultó un asesino. Y yo ahora quedé muy sola. Ya estoy muy cansada. Y sola. Y para todos soy solo una molestia. Yo... pensé que siempre estarías conmigo, a mi lado hasta la muerte. Yo jamás te habría abandonado. Yo nunca te habría dejado solo. Oh, Kadim. Kadim. Tú eras el único leal en esta familia. Y ahora... ya estoy muerta en vida. Te dije que ya dejaras de moverte. ¿Cuánto más tardarán? Es cierto. Llegan tarde. Entiéndeme. Tú no estás en el lugar en el que yo me encuentro. Esto no puede salir mal. Te entiendo bien. No te preocupes. Saldrá como lo planeamos. Adelante.
Dios, por favor, no dejes que me ocurra nada. No quiero regresar al infierno que viví antes. No me separes de mi madre y de ese mal. Bien, vamos. ¿Qué haces? Dime. Ahí está mi hijo. ¿Te volviste loco? Mira, ya no vino sola. Piénsalo, si nos apresuramos seguro caeremos en una trampa. Y si lo hacemos, Nojin no nos perdonará. ¿Por qué? ¿Por qué no a mi manera? Claro. Tú siempre quieres hacer lo tuyo, ¿no? Pero no sabes cómo hacerlo. Cuéntame cómo lo vas a hacer. ¿Dónde podrán estar? Hola. ¿Dónde estás, Kailak? Solicitando apoyo a otros miembros. Todavía no los conseguí a todos, pero estoy en eso. Espero tu ayuda. Será esta sola, en el lugar acordado. Pero los hombres todavía no aparecieron. Ya informé a todos en la central y en 10 minutos deberían reunir el equipo. Cuando lleguen, iré contigo. Reúne el equipo. Te espero. Y luego ven a buscarme. Iré por el otro lado. Dios, ayúdame a que no le pase nada a mi hijo. No te preocupes. Ellos no le harán ningún daño a Rusgar. Solo buscan a Semal y a Sera. ¿Tú cómo lo sabes? ¿Cómo puedes decirme que no sucederá nada? ¡Ah! Es que tú los conoces. Por eso sabes de qué son capaces. ¿Es que acaso son tus amigos? Dime. Sí, es verdad. Yo los conozco bien a ellos, pero no creo que sean capaces de lastimar a un niño. Y por cierto, ellos no son mis amigos. Te lo agradezco. Pero tus palabras no me tranquilizan sabiendo que mi hijo está con esos criminales. Abre bien los ojos. Lo matarás si algo sucede. Vamos. ¿A dónde vamos? Tú vendrás conmigo. Tu padre está afuera. Vamos. Dios, ayúdame, por favor. Oh, por favor, que no le suceda nada a mi hijo. Por favor. Tú estás muy tranquila porque no te importa mi hijo. Bajar, controla lo que dices, basta. No quiero que le suceda nada a nadie. Tú dices eso porque no sabes cómo me siento ahora. Sera vino a nuestra casa y no hizo más que meternos en problemas. No te preocupes por Sera. Ella jamás va a regresar a tu casa. Cuando esto termine, me llevaré a mi hija lejos. Espero que cumplas con tu palabra. ¿A qué te refieres con eso? ¿Crees que Sera se quedaría contigo? Porque tal vez tú querías utilizarla para poder acercarte a Mirza. Bajar, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo crees que sería capaz de hacer eso? Todo es posible, Melek. A esta altura, nada puede sorprenderme y quizás tú solo buscas quitarme a mi familia. ¿Y ahora dónde vas? Mirza dijo que debíamos esperarlo. ¿Bajar? Ya se terminó todo. Es momento de regresar a casa. No. No voy a regresar. Tienes que darme al bebé ahora. Ali no se entrometerá si me lo das a mí. Pensabas que podrían vivir solas, ¿eh? Regresa, Sera. Vamos, ¿qué estás esperando? Regresemos. Tú sabes muy bien
que estarás mejor allí que aquí. ¡Mamá! ¡Ah! ¡Bajar! ¿Qué estás haciendo? ¡Debes hacerme caso cuando te pido que hagas algo! ¿Quieres ver qué le hago a tu hijo? ¿Ah? ¡Dame a bebé! ¡Es una trampa! ¡Un engaño! ¡Ale! ¿Será? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Fue un malentendido! ¡Deja al niño! ¡Deja que el niño se vaya! Quisiste engañarme con un muñeco, ¿verdad? ¡Alto! ¡Por favor! ¡No le lastime! Tranquilos, por favor. Mi hijo no tiene nada que ver. ¿Qué les dije, eh? ¡Quiero ver a mi hijo! Está bien. Todo lo que usted quiera. Pero por favor, deje en paz a mi hijo. Te dije que trajeras al bebé. ¿Dónde está? Vamos, Ali. Vamos. No, por favor. A donde quiera que vayas. ¡No vas a poder esconderte! ¡Voy a buscarte y a encontrarte! ¡Y te arrepentirás de esto! Si quieres volver a ver a tu hijo con vida, será mejor que no nos sigas. ¡Vamos! ¡No temas, hijo! ¡No temas! ¡Tu padre se encargará de encontrarte, Ruzgar! Y usted, si quiere ver a su hijo con vida, sabe lo que debe hacer. ¿Vejille? ¿Qué sucede? ¿Por qué gritas así? Es que Nujin la está buscando y no pudo encontrarla en su habitación. No, no puedo soportar todo esto sola. Señora Sumrut, ¿está bien? No tiene buen semblante. Sumrut, anda, ve y prepara un poco de café. Está un poco mareada, seguro le bajó la presión. Vamos, apresúrate. Vamos. ¿Qué haces aquí? ¿Estás revisando mis cosas? Estoy guardando su ropa en el armario. ¿De quién es esta sangre? Hace unos días mataron a unos bueyes y yo estaba ayudando. Seguro que es sangre de los animales. Eso fue lo que pasó. Pero no entiendo por qué sigue húmeda. Ya vete de aquí. Me estás molestando. Yo voy a limpiar esto. Ponte a hacer otra cosa. Yo me encargaré de arreglar todo. Retírate. ¿Dónde estará? ¡Suéltame! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ven a rescatarme! ¡Entra al auto! ¡Ahora! ¡Andando! ¡Andando! ¡Ah! ¿Será?
Oh. Hija, ¿estás bien? No pude hacerlo, mamá. No logramos rescatar a Ruzgar. Esto no es culpa tuya, hija. No te preocupes. Tranquila, no es culpa tuya. ¡Oye! Tú eres la responsable. Tú y tu bebé son los culpables de lo que le pasó a mi hijo. Escucha, si algo le llega a pasar a mi hijo Ruzgar, será todo solo por tu culpa. Y me aseguraré de que lo pagues caro. ¡Mamá! No temas, hija. Nada malo va a pasarle a Ruzgar. Él estará bien. ¡Mamá! Tranquila, mi amor. Tranquila. Sé que está aquí en alguna parte. Llave de la habitación debajo de las escaleras. Vejille, vamos, debemos sacar el cuerpo. Vamos. Vamos. Sumrut, ¿dónde está? En el pasillo esperándonos. Vamos, Vejille. De acuerdo.